Pau Pauline, cuñada de Yuya, lleva las cenizas de sus hijos al mar. Fue en noviembre del 2021 cuando Sergio Castrejón, hermano de la popular youtuber Yuya, y la influencer Paola Pauline se encontraron de luto luego de perder a sus dos bebés recién nacidos tras una severa infección en el riñón. Casi dos años después, la pareja recurrió a TikTok para compartir con todos sus seguidores que las cenizas de aquellos pequeñitos fueron llevadas y esparcidas en el mar. Con un emotivo video, Paola y Sergio se despidieron de sus hijos en la inmensidad de las aguas. Mostrando momentos en la playa, Paola fue recitando una carta a sus pequeños, calificándolos como un milagro y una coincidencia. Hoy no es el último día, pero sí el momento de decir adiós, al menos por ahora. Hoy los veo partir con las olas, con el mar y las estrellas en el cielo. Es un milagro lo que ocurrió. Una coincidencia asombrosa que nos haya unido. Su breve paso por la vida ha sido un regalo, dijo. Asimismo, Paola mencionó que, aunque el paso de sus bebés fue muy breve por la tierra, causó un gran dolor en ellos, ya que soñaba con cumplir algunos sueños realidad, como bailar en sus bodas. Anhelaba sueños increíbles para un futuro imaginado. Deseaba sorprenderlos con ataques de besos y cosquillas. Soñaba con cantar en sus cumpleaños y bailar en sus bodas. Soñaba navidades llenas de risas y regalos. Soñaba sus dibujos en el refrigerador. Continuó. Finalmente, aseguró que siempre los llevará con ella y con su padre. Tenerlos en mis brazos, aunque fuera unos segundos, fue el momento que más esperaba. Ahora son libres. Aunque sus alas siempre fueron suyas, mi corazón siempre estará con ustedes, dijo Paola. Pero, ¿qué pasó con los hijos de Paola Pauline y Sergio Castrejón? Debido a una fuerte infección en los riñones, la cuñada de Yuya tuvo que ser intervenida. Incluso, la creadora de contenido permaneció en terapia intensiva. Además, que la salud de los bebés estaba mal. Gracias, mis niños. Gracias por darme la oportunidad de ser mami por casi 7 meses y por permitirme cargarlos por unos hermosos e inolvidables minutos. Siempre serán nuestros bebés. Descansen en paz. Los amaremos eternamente. Escribió la pareja de Fichis y cuñada de Yuya en Instagram. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como @exagdl y en todas partes, ponte exa.